Rubén Flores, ciudadano del distrito de La Banda de Chilcayo, utiliza una herramienta funcional e innovadora para recoger desperdicios de la parte exterior de su domicilio. La misma le permite juntar las bolsas, botellas y desperdicios sin necesidad de tocarlas. Indicó que las personas arrojan la basura en la cuneta y en su vereda. Ello lo obligó a adquirir dicha herramienta. Se llama, mira, a ver, con este aparatito, para hacer la limpieza. Para hacer la limpieza, o sea, le saco toda la cañería. Bueno, como es de mi casa, parte de mi casa yo le saco alrededor, nada más. Ya. Y eso es todo. ¿Cómo nació la idea de hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo su creatividad? ¿Qué es lo que has usado para construir esto? ¿En qué forma? Ajá. Tiene que ser, sale con plata, pues, o sea, es este. Depende de la fábrica. Ah, no has visto acá este producto, no has visto acá la herramienta. ¿Lo has buscado? No hay. ¿Ah? No hay. No hay acá. Pero. ¿Cómo has hecho la idea de hacer esto? ¿Cómo lo has fabricado? Bueno, ahora vamos a ver un futuro, es como, o sea, sobre su origen, ajá, de este aparatito, para ver en qué forma. Eso te facilita para recoger la basura, ¿no? Hay personas irresponsables que arrojan sus desperdicios sin importar afectar a los demás. Para ello, tuvo que adquirir la herramienta poco casual para realizar el trabajo de limpieza. Lamentó que muchas personas no tengan educación ambiental y contaminen las calles de la ciudad. Como te digo, eso es de herencia, pues, sobre algo que te dejan y tú lo usas. Así es. Incluso es una botella, levántale. Sí, levanta lo que quieres, levántale, saco todo de acá. Ya. Así es. ¿Todos los días realizas esa labor? Si es posible, todos los días. ¿Qué cantidad de basura recolecto? Lo que hay todo por acá, por alrededor. Solo hago alrededor de mi casa nomás. La gente viene a botar acá. No sé, ¿qué tiras? ¿Por qué se ve basura, pues? ¿Por qué se ve basura esta de? ¿Todos los días se encuentra basura acá? Todos los días, del Imudis, todos los días. ¿Qué llamado hicieras a la población para no botar basura acá? ¿Qué llamado le hicieras a la, bueno, población? Que cuiden el medio ambiente. Más que todo, instruir, educar, pues lo que les instruyen, les educan uno, mira eso, ¿no? Ah, que la educación, nada más. La inversión, o sea, y es de más decir ya se puede. Claro. No, así es, no suelto. Dime, es simple, esa herramienta es simple su uso, ¿eh? Me llama la atención, ¿eh? Sí. ¿No has visto, pues, entonces? No, a ver, ¿qué más tiene? A ver. No, una herramientita cualquiera que se le... O sea, tu familia lo ha fabricado eso. Claro.